Hombre, se encuentro, Josema. ¿Qué tal estamos de nuevo? Cada día me vienes con una burra nueva. Bueno, pero ahora la vas a explicar tú, todas las mil maravillas. Sí. Yo la pruebo un poquito, tú explicas las especificaciones y luego le hacemos la valoración final. Pues nos ha llegado a la redacción esta Connor Borneo. Una bicicleta, vamos a denominar todo uso, una mountain bike, pero que podemos adentrarnos tanto en la ciudad como en terrenos bacheados de monte, como así nos ha demostrado Asier cuando la ha probado. ¿Qué vamos a destacar? Sobre todo un cuadro de extraordinaria factura. Ya Connor lleva muchos años realizando cuadros, sobre todo robustos y fiables. Y aquí han acudido al aluminio 6061 con tratamiento térmico T6, hidroformado, todo bien integrado, tanto la batería como el motor, que viene central. Y hablando del motor, es un motor de la propia marca Connor que fabrica para ellos Vinca, este afamado fabricante japonés de motores eléctricos. Nos ofrece 250 vatios, que es más que suficiente para este tipo de bicicleta. Aparte de los 250 vatios, una batería de 504, pero 80 newtons metro nos ofrece el par motor. Vemos que empuja 5 niveles de resistencia, un display también de la propia marca Vinca, y más no se le puede pedir. Componentes a la altura, todo Shimano, y lo único que lo has probado con pedales de plataforma y a ti te gusta más el... No, yo si no voy enganchado, como se va a poder apreciar, prefiero siempre las calas, que venimos del mundo de rally, y así, pues bueno, para hacer los paseos, para hacer una bici cómoda y para no meterte en muchos líos, va perfecta. Pero si ya te quieres meter en berenjenales más deportivos, a mi parecer, siempre con pedales automáticos. Yo prefiero, ¿eh? Suspensión, bueno, pues algo sencillito para una bicicleta de estas características, pero más que funcional, como es la Suntour XTM con 100 de recorrido y bloqueo remoto desde el manillar. Un manillar de doble altura, todos los componentes de la marca Zoom, que ya nos tiene acostumbrados Connor, cumple más que de sobra porque sobre todo, y repito, en Connor todo lo que hacen está enfocado a la durabilidad y a la fiabilidad, y encima, extraordinaria manufactura. Cableado interior, y bueno, hemos acudido a un neumático de 2,1, que igual le hubieras puesto tú un poquito más, ¿no? No, en estos, ¿sí? Para esta bici es un 2,1 generoso, ¿eh? Y con un taqueado así. Tiene buen balón. Buen balón, a pesar de ser un 2,1, seguro que en otros fabricantes sería una medida un poco mayor, y es un neumático que ha funcionado, o sea, que perfecto para un todo uso. ¿Qué tal de frenos? De frenos, pues no falla. Falta una potencia de una gama superior, pero con este Shimano de Ore, también para este tipo de bicicleta va sobrado. Y este tipo de bicicleta y nivel de precio, claro. Encima llevamos 11 velocidades, que a mí es una combinación que me gusta mucho para las bicis eléctricas, porque ahora, no sé si por exigencias del guión, se está poniendo a todo el mundo 12, pero esto dura más los piñones, la cadena. Para una bici eléctrica con 11 va sobrado. La bicicleta eléctrica, al tener más peso, los trincones son mayores, la transmisión sufre más, entonces es mejor tener más paso, ¿no? Más, sí, cadena, ya había más ancha. Fabricantes, hombre, depende de la calidad también, hay cadenas de 8 o 9 velocidades que son malísimas, pero bueno, quiero decir que aún una calidad igual de 12 o de 11, el de 11 te ofrece más durabilidad y a un menor coste, porque esto sí que al final, entre la fuerza que haces más el par, que has dicho que son 80, que está al nivel de una bici muy buena, deportiva, montan más de 12.000 euros. Sí, sí, que está a niveles de... Lagunas sí lo tienen, ¿eh? Sí, 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 ahí andan. Entonces, claro, hay en temas de durabilidad, el 11 piñones, para mí, perfecto. ¿Qué te parece? Connor tiene su nicho de mercado y yo quiero aquí romper una lanza a favor de ellos porque ellos saben dónde están. O sea, no se vuelven locos con realizar bicicletones de 12.000, 14.000, 15.000 euros como hace pues las estrellas, ¿no? De esta galaxia de las bicicletas. Ellos saben cuál es su nicho de mercado y lo que hacen, lo hacen bien. Ángulo de dirección 70 grados. No es excesivamente lanzado, es lo normal que había en mountain bike hace tan solo 4 o 5 años, pero sí te da
manejabilidad. Sí, al ser un cuadro también bastante largo, lo que han hecho, como también es cierta, depende de cada fabricante y cada estudio de las geometrías que ha hecho, pero también como han hecho un cuadro bastante largo, para no perder esa manejabilidad, está el ángulo un poquito más cerrado, pero combinación muy buena. No puedes bajar pendientes, pues que no es para ello. Tienes una suspensión normal, un cuadro normal, pero para un uso deportivo y para hacer pistas y rutear y todo, es una bici perfecta. No es una bici ni de enduro, ni es una bici que te podía ser pues, un estilo rally o de paseo de hace poco tiempo. Las primeras mountain bike de 29 pulgadas, estamos hablando ya en 2012, pues las Niner aquellas, pues tenían 70 grados, que aquello era la de Dios ya, porque andaban en todas en 71, 71 y medio, y salió Niner en su día con 70, y aquello bajaba con aquello, tenía aquella bicicleta, de aquello, con aquello bajaba de todo. Y con esto exactamente lo mismo, 70 grados. Lo mismo, nos vamos acostumbrando. Y luego otro detalle que has dicho tú de Conor, que últimamente, pues aparte de lo que has dicho, el cuadro deformado, de buena calidad de aluminio, lo que están haciendo muy bien de las últimas bicis que nos ha llegado es el tema de la pintura. Sí. Hacen unos diseños no extravagantes ni espectaculares, pero hacen diseños muy sobrios, con pintura de muchísima calidad y con colores muy acertados. Me acuerdo de aquel verde, que era un verde oliva, un verde piedra, no sé cómo llamarlo, tipo. Y estos colores, este gris con este, sí, este es amarillo un poco pálido, no sé, es una combinación que no va a pasar de moda y que está muy, muy, muy acertada. Echando un vistazo así en general a la bicicleta, ¿hay algo que le quitarías o que le pondrías a la bicicleta? Hombre, yo apostar siempre me gusta unos frenos un poquito mejores, un poquito, si no el siguiente nivel, pero con esto va sobrado, pero es, depende un poco a la exigencia de esta bici. Entonces también. Sí, tú vas muy rápido. ¿Qué le podemos exigir? Claro, si es una bici que lo vas a orientar un poco a un tema más versátil y con este equipamiento que va sobrada, pues un portabultos o ponerle aquí igual. Ponerle pues para las roscas portabultos aquí, sí, ¿no? Sí, para, porque si hay gente que, claro, ya está en un rango de, vamos a decir, de calidad y de precio, que ya empieza a subir un poquito debido a los componentes y debido a la muy buena facturación de toda la bici en general, pero ¿por qué descartar que alguien la pueda usar más en plan turismo? Claro. Podría ser una idea para una bici o para una próxima versión de esta misma Conor. Sí, pues para hacer viajes, sí, con las lo único. Claro, entonces, claro, al chico que quiere hacer viajes, ¿o qué vas a hacer? ¿Te irá a un modelo inferior? Pero es que esta es una bici muy buena, muy capaz, que yo es lo único que echaría igual en falta. Por lo demás, pues bueno, manejable, fiable, sobre todo, como siempre en Conor. Y precio, no llega a 2.300 euros y creemos que, al menos lo que hemos opinado en la relación, que la relación calidad-precio, como siempre en este tipo y en este rango de bicicletas, Conor lo sigue bordando. Si os ha gustado el vídeo, like, compartidlo con vuestros colegas, suscribiros, así es, que se suscriban. Y compartirlo con la grupeta. Eso es. Y nos vemos en un próximo Mercado al Día. Tesmaní. ¡Ah! Chao.